¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuk y venimos de nuevo a Halo, a un nuevo video con dos noticias muy importantes. Y es que la primavera acaba de iniciar y nos dieron un pack único de primavera en Halo 5, que ahorita vamos a abrir. Y aparte salió un esquema, más o menos como unas imágenes filtradas, no podemos decir todavía si son reales o son falsas, de Nintendo Switch y Halo Combat Evolved. Por eso van a tener de fondo un gameplay de Halo 1, el cual está muy interesante. Antes que nada, esto no hay que tomarle mucha seriedad a lo de Halo Combat Evolved para Nintendo Switch, por el hecho de que la noticia salió el día de hoy, primero de abril, lo cual es April Fools, y para los que no lo saben, es Día de los Inocentes. Entonces, muy probablemente sea una broma de los inocentes, pero no lo podemos descartar. Está muy bien hecho. Ahora, antes que nada, regresemos un poco a Halo 5 a ver esos packs, y ahorita regresamos a la noticia de Halo Combat Evolved para Nintendo Switch. Ok, estamos aquí en Halo 5 y este es el pack que nos acaban de dar, Spring Supplies Pack. Es un pack único que nos acaba de regalar 343, a ver qué es lo que viene dentro. Este pack de Pizza Party ya lo tenía desde hace mucho tiempo, así que también lo vamos a abrir. Veamos, primero en los packs gratis no va a haber gran cosa, sí, cosas sencillas, cosas chiquitas. No esperemos mucho, solo puros aumentos y cosas que de vez en cuando nos caen bastante bien. Lo importante son estos dos. Y nada más, ahí... una lámpara de arco, la cual es bastante buena, se puede utilizar. Aquí no hay nada interesante realmente. El Great sí lo puedes usar, no es una cosa del otro mundo, pero está interesante. Puros aumentos, algo que ya esperábamos por el hecho de que eran paquetes gratis. Y aquí, pues mira, aquí hay un buen cañón de combustible, bastante bueno. Ahora, vamos a abrir primero el Pizza Party Pack. Aquí está, ¿y qué nos trae? Puros aumentos, perfecto, 3000 puntos de suministros y puros aumentos de XP en zona de guerra y en arena, o sea, son 3 y 3, bastante interesante. Y ahora vamos por Spring Supplies Pack, a ver qué nos trae. ¡What the fuck, man! ¡What the fuck! ¡Puros mongos y aumentos legendarios! ¿Cuántos mongos son, güey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mongos. ¡12 mongos! ¡What the fuck! Y otra vez 3 y 3 aumentos. ¡12 mongos! ¡What the fuck! Men, que andas con tu moto allá afuera, chinga tu madre, por favor. Ahora sí, regresemos un poco a Halo Combat Evolved, a lo que estábamos hablando. Y es que sí, se filtraron unas cuantas imágenes, repito, no hay que tomarla con mucha seriedad porque es Día de los Inocentes. Estuve buscando un poco de información y no encontré nada al respecto, lo cual da un poco más de credibilidad a que sea una broma del Día de los Inocentes. Se las voy a empezar a poner en pantalla y ustedes juzguen. Para la primera imagen podemos ver que es el Nintendo Switch ya de entrada con Halo Combat Evolved y unos acabados verde color jefe maestro. Podemos ver que tiene ahí escrito UNSC y se ven muy parecidas a como la skin del control que viene en la edición de Halo, de Halo 5. En la parte posterior podemos ver que dice Nintendo Switch, el casco de uno de los Spartans de Halo Wars y el símbolo de la UNSC, unos cuantos logos ahí acerca de todas las certificaciones que hay de Nintendo y un poco acerca hablando del mando. Así que aquí lo tenemos de frente y cerrado, como es que se vería al momento en el que nosotros hacemos el mando completamente sin la pantalla, el cual se ve bastante chulo. Y es que quien se haya tomado el tiempo para hacerlo o lo hizo muy real, muy creíble cómo está todo esto. Es que miren nada más la calidad de las imágenes, de cómo lo hicieron, está muy bien hecho. En lo personal, ¿qué es lo que creo yo al respecto de esto? Muy probablemente sea una broma, de entrada. Muy probablemente sea una broma por el hecho de que es Día de los Inocentes. Una. Pero está bastante bien hecho el control, el mando del Nintendo Switch. Está bastante bien hecho. Me puse a investigar y no salió nada de información, lo cual lo hace todavía un poco más raro. Yo en lo personal también diría, ok, se ve bastante real como para que alguien llegara, lo hiciera y chan se acabó, ¿no? No lo descartaría del todo, porque si me siguen desde meses atrás, ya había traído yo la noticia de que Xbox quería traer Xbox Live para PC,
para Steam y para Nintendo, también para iOS y Android. Entonces, no suena muy descabellado el que tengamos un Halo Combat Evolved para Nintendo Switch, ya que se anunció que va a estar Xbox Live para Nintendo Switch. Ahora, regresando un poco a las noticias, hace no mucho se anunció The Master Chief Collection para PC. Entonces, que también se ponga para Nintendo Switch y que empiece un poco desde ahí, no suena tampoco muy descabellado. Les digo, todas estas son hipótesis, nada es completamente real. Todo eso es sacado de mi cabeza y no hay alguien que diga que sea cierto o falso todavía. Lo que se tiene que hacer es esperar hasta que las fuentes originales, ya sea 343 o Nintendo, anuncien si es que son real o no. En caso de ser real, lo más probable es que lo anuncien en la E3. Como muchos saben, la segunda semana de junio es la E3. Y en caso de que esta noticia sea real y no una broma de los inocentes, va a ser una super mega noticia, algo increíble, de verdad. Yo creo que a muchos jugadores de la Nintendo les va a encantar tener también The Master Chief Collection. Y es que, de verdad, dijeron que lo iban a soltar para PC de una manera cronológica. ¿Qué voy con eso? Primero Halo Reach, luego Halo Combat Evolved y así. Entonces, el que lo hayan hecho con Halo Combat Evolved también levanta un poco de sospecha en cuanto a que si es cronológico debería de empezar con Halo Reach. Entonces, no sé qué tan cierto sea. Sería interesante cómo es que 343 hace una adaptación de Halo, bueno, de todo Halo Master Chief Collection para Switch, ya que es algo que no se había hablado. Ahora, si juntas todas las noticias de lo del Xbox Live y de la remasterización para PC, probablemente, quizá en un futuro medio lejano, no estoy asegurando, es probablemente, puede que pase. Muy probablemente puede que pase, pero sí es una idea lejana. ¿Qué es lo que a ustedes les parece? O sea, ¿a ustedes les gustaría? O sea, imagínense, usuarios de Nintendo Switch, y que de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Cuando tus compas a los que jugaban Xbox le tenían la colección del jefe maestro, y ahora tú la puedes jugar con ellos. ¡Wow! Yo estaría encantado si fuera un jugador de Nintendo Switch. Lamentablemente no lo soy, pero yo estaría muy, muy, muy encantado de serlo. Entonces yo creo que a esa comunidad le gustaría mucho. Si juntas todos los rumores, puede que suene algo coherente el verlo así, pero yo creo que realmente una de las cosas que más me desmotiva esto es el hecho de que es el Día de los Inocentes. Entonces muy probablemente sea un fake. Ya les dije, tenemos que esperar siempre a que las fuentes originales lo confirmen. Si hay una noticia allá afuera y las fuentes originales no lo confirman, muy probablemente es que estemos cayendo en una fake news. Bueno amigos, espero les haya gustado esta noticia. Me gustaría mucho saber qué es lo que ustedes piensan al respecto, si saben un poco más acerca de esto, si saben que es un fake, si en caso de fuese real, ¿les gustaría a ustedes tener todo eso? ¿Les gustaría poder jugar Halo The Master Chief Collection en Nintendo Switch o no? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Yo los amo mucho y los veo hasta en un próximo video. ¡Chao! ¡Bye!